Estamos acá nuevamente que con Doña Michi. Por primera vez. Así es. De tanto tiempo, tanto problema que ha habido con Elmer. Entre ellos, pues, el problema que tiene la intérprete aquí principal, Doña Michi. Más conocida, como ya saben ustedes, como yo no voy a decir que no me va a maltratar a mí, entonces yo no quiero que me maltrate ahorita o en la mañana. Arriesgase. No, no, porque doña, yo le venía a decir una cosa a Doña Michi, pues a ver cómo lo va a tomar ella también. Pero acérquese un poquito ahí, Doña Michi. Ah, ok. ¿Cosas de qué? Vale. ¿Será que usted se volvió a traer entre la familia? ¿Cómo tío? ¿Planta comercio tiene usted? Porque mira el cabello, ¿cómo se lo dejó? Ah, sí, está diciendo que parece la Malena. ¿Quiere ser así? ¿Te gusta? Es que lo envidia siempre, sí. Ahí está. ¿Y esto cabello viene a decir eso? ¿Qué parece? Pensé que era la Malena que estaba aquí como... Cuando yo entré, vi que entró, eso medio le vi el pelo. Lo que usted quiera, porque no soy así. No, pero tal vez el se comió. Mío, nadie me va a comió algún tío. Pero ni mi marido me manda, porque no usted. Vaya. El niño ya no lo manda, pues. Yo quiero mi gusto, ¿no? El gusto usted no me lo puedo poner yo. Sí. Así de lindo con el gusto que pues se pintó sí. El pelo, él no va a decir nada. Pero mire cómo se lo. Estamos iguales. Mira, lindo, mira, lindo. Ah. No, hombre, solo le quiero ver los colochitos. Mira a los don Lino. Mira a mí. Mira, no, usted no está con nada. Mira, él estaba hablando cabeza de burraca, te estaba diciendo, mira cuánto estaba niña pintado su pelo y así. ¿Te parece, hermano? Ya me escucho, así se defiende, mira a ver. Aprende de tu papá. Ah, como hombre, no como. Ala, Jucho. Mami, lo más fácil, la boca, no, mami. Don Lino, pero ¿por qué lo defiende? Pues, ¿y qué te importa, pues? La defiende porque la quiere. ¿Por puro que venía chica y más, fui? Así lo hiciste, era allá donde estábamos en la fiesta. Si fuera usted, en verdad lo quiere, no hubiera dejado que todo lo hiciera la china. Mira, pues. Ay, Dios, déjelo. De la china. Mira, pues, me. Si tenés tus centavos que te sobraron del pozo, me has usado en otra cosa. Qué bueno, me dijo. No le estás ofreciendo dinero a ella de lo que te sobró el pozo. Sí, Doña Michi. Ah, eso es cierto también. Eso es cierto, sí, porque así había dicho, así dijo usted, va, que le había dicho a Doña Michi. ¿Sí? Como usted hablaba con ella, le dijo. ¿Sí o no? Sí, me ofreció, pero no quise. ¿Dónde? No quise yo, no recibí yo dinero. De lo que la pobre gente le manda allá para creo terminar su pozo. Creo que usted se equivocó entonces, cuando llegó Tomás, me confundió conmigo. Ofreciéndote dinero vos para ahí. No, porque la segunda vez hablaron allá, va Doña Michi, en la entrada de la casa. Cuando ella dice que allá se los va a ofrecer. No, también allá te la llegó a la casa. Sí. Llegó a la casa y cuando fuimos allá lo encontramos. Ajá, y enfrente de la tienda. Ajá, esas no son cosas de hombre, vos. Doña Michi, tal vez usted quiere conmigo, pero. Wow. Qué pucho. Ya van varias veces que le ha dicho. Tal vez usted tiene interés, ¿no? ¿Está su cigarro, botón? Hoy págame un quetzal, ¿vale? Yo creo que solo para uno cargaba. ¿Y solo ese cargado ahí? Para agarrar la onda de Don Lino porque yo no voy a cuadrar. ¿Qué? Yo no voy a cuadrar porque ya mucho ya. ¿Y qué pues? ¿Me vas a sentar ahí, ve? Ah. Pues. Pero allá, hombre. Ahí sí, el primer hombre que se le enfrenta a Don Lino. Es como aquel. Vaya, aquel, el otro le sale corriendo. A ponete a ver si está viejito. Ah, a ponete, te va a meter una manada, te bota. Ah, tal vez, sí, pero... Yo estoy matapoca. Pues por eso aprendí a respetar. Pero mire, pues no es con usted, coña. Pero es cierto, respetar sin vergüenza. No respeta. Pura marica. No sabes que. Ah, la Don Lino, oiga, ¿qué le es? Es pura marica. Es bajucho. Es el tío con la manada de hombre, Lino, porque no te pues sí, dígale que pegue como hombre, no que así. Mucho silencio. Espérate. Échase un pulso de Lino. A ver quién es más gallo. No le aguanta, Lino. ¿Ya que no le aguanta? No le aguanta, vaya, ahí va, ve. Pulso. No le aguantas, ni lo moves. Ay, Dios, no lo moves. No lo mueves. ¿Ya ves? ¿Para qué lata? ¿Para qué la vida? ¿Ya ves? Ni se menea ahí. Mira, con la pierna levantada. No, para quiero. No, quiere no que lo mira. No lo estoy ofreciendo. ¡Ah! ¡Dolino! ¡Hueco, no! ¡Maricón! Solo poniéndome esa, le hago el barro,
Mira, ofreciendo las tronaderas. Respetá, mira, yo no vengo con usted, coña Michi. Pero respetá, pendejo. Pendejo. ¿Vos sabías que pendejo? ¿No sabías que ella vivía conmigo otra vez? Yo no sé nada. Pero ya lo sabías ya. Ya Michi hubiera abrido los ojos mejor antes que venir de regreso, segundo mío. El día que Jucho va a ser así, saber qué va a pasar en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar? Pues sí, de que la ponga así como le puso a él. Anda detrás de ella, pues no la defiende. Ah, eso quiere. Ah, va. Siéntese, le ha ido lindo en las piernas para que mire el... Hombre, si yo ahí me iba a sentar bien y que yo se lo voy a quitar, está más suyo. Es un huesito suyo, no es mío. En las piernas, siéntele. Está diciendo que al fin te cumplió el... ¿En las piernas, don Lino? Ajá, ajá. Mira. Claro que sí. Pues la bici no era que con pelo. Chao. Chamarra. Sí, para que decían vaya. Si no lo sabías, no, yo vivo con esta mujer, así es que de ahorita adelante respetala. Pues sí, porque ya vivo tres con él. Dele un beso a ver si lo quiere. ¿Y qué te importa? Mucho agarrar a Laura también, así no se da hueco vos también. Tu madre. Ah. ¿Por qué hueco? Pues ya, ah, pobre. Pobre, chiste la verga ahí. Ah, y ahorita sí ya. Ah, ahorita ya oficialmente. Oficial. ¡Ay, hijo de la gran! Tenemos que hablar con ella. Después. Ya, pues, no digas nada. No. Si voy a tener algo importante con la muchacha, respetala. Tenés que cargar. No le das caso a estas basuras, mira chismosos. Esta basura. Desgraciarte la vida, ¿quieren? Yo no vengo a desgraciar la vida. Mira, ya se cansó. No. Chiné ahora, Elmer. Así como le pudiste de repente, doña Mitzi me comienza a tomar los camotes. Para que se enoja un día, todo mundo, si es suyo, ya es su carne. Va, pero respetá, pues no le ganas nada, por favor. Pero a todo que es algo malo, pues. Ya le dio otra cosa. Ay, esa es más bien bonita, mira. Si le ofreció 500 de entradita. Le dijo, le doy 500 para leche, los patos ya están grandes. Quiere leche. Quiere que le saquen la leche. No puede, ah, no va. Claro. Por eso no le metió otros dos tubos al pozo. Y quiere regalárselo a las mujeres por allá. Pues nada. Ni me sobró, don Lino, me era sobrado, le era ofrecido 1000 a mi amigo. Aunque le des mal, pensaste que te había topado a vos. Tal, mi amigo. Tal vez le compartía 500 a usted, don Lino. Cuando Dios me soporte, cuando no tengo, pero solo a la pava, como ando. Papá, solamente que andes un último ralito y un poquito en el oscuro. Buscando a doña Micho. Así va a terminar no, él. No es la maña mía salir a vender a la mujer a la aldea en la noche. ¡Ah! Va, ella conforme es bella que tiene su carne ahí, ya está. Pues ya te respeta. Si quieres que te respete. Va. Ah, aquí saca. Aquí lavarla de. Levar la azúcar, pobre, él me dio un susto. Pero entonces. Ahora ya sabes que estamos juntos. Pero ¿por qué le mandaste el colochado a la bestia? Tal vez ella lo miraba algo feíta cuando estaba. No, es el gusto de ella. Pues sí, con mi gusto nadie me va a mandar. Con el vino le dijo porque se miraba más bonito. Que los dos hicieron cambio. Es que es cierto, la Malena sí se hizo sus colochos. Papá, y no era lo que quería hacer. Teneme aquí, ve. Sí, hay maya que tiene. Muy bien, los cortes a la Malena tenía para atrás de mi mamá. Maya que tiene los cortes. Si hubiera agarrado para su chamarra, si no tiene, con eso le se puede tapar. Conozco el chamarra. Ah, pero... Si no lo sabes, te voy a dar una sorpresa. Dale la sorpresa vos. ¿Para qué? Casi que es mi padre. ¿Por? No, para que respete. ¿Ah? ¿Qué sorpresa? ¿Para qué? ¿Para que... ah, la... No, ¿qué sorpresa? No te importa. Pero ni a vos te he dicho con tu imagen. No te importa. Otro don Lino. Para que quede. ¿Otro qué? Otro don Lino. Otro don Lino, un chiquito. Oh, ya, ah. No. Ya no carga. Ya no, sos vaca pues para cargar. ¿Quiere dar uno a usted?
Yo no. Mato, ¿por qué le preguntan a mi mamá? Yo, porque otra sorpresa tal vez esa. ¿Qué, qué? ¿Ha de ser buena o? Ya no, va. Vas a matar. Ya no, porque mi amigo ya no quiere cuidar el niño. Ya terminó. Porque... Ya se secó la guía. La guía. Pero tiene a tu niño lindo. Sí, a que esté ahí, estemos cada rato, pero como ya no se puede. Y que estén ahí. Sí, miau, miau, miau. Mira esa cara, le miro. Está chingando a vos cada rato. Vaya. Pues sí, tanto que se preocupa. ¿Cómo se mira? Pues me que tanto te sacan. ¿Cómo miramos? Pues, ¿cómo lo miramos? Si lo miramos, ¿y qué? Bonita pareja, pues, por eso le digo así, ¿eh? No se quiso ir con quién. Con él, maleta soy yo para que cualquiera que me eche a tuto. Pero como me dice Don Lino, lo chingaste. Porque es mi marido, yo lo quiero. Va a estar de si pesa, solo lo voy a pulsear, Don Lino. Mira, si eso es Don Lino. Pues es igual, todo puro nidito. Nidito. Ah. Deje pues, chico, como ve. Sí, ya se lo arregló la. Y el M quería huevear un corte a ella. Ah, pero como no lo tenía afuera, no se lo volvió. Lo que pasa es que. Así ve, eso es lo que dice aquel ve. ¿Te das cuenta que ya no se pone corte, mira? En vez de comprarle. Pero hay que cambiar de look, sí. Ya que está cambiando de look. Lo que pasa es que el Elmer escuchó, mire pues. Para mejorar, no para verse más pura mierda uno. Don Lino. Como, ay, disculpe, Don Lino, así como Jucho y eso. Que Jucho en vez de verse mejor se miraba más. Hay que hablar lo que es también. ¿No? Usted pues nunca sí lo vio, doña Noemí. ¿No? Y allá anda, y pide que Jucho desde esa vez cómo se van haciendo así. Ah, de los ojos. Ajá. Como el papá de Chucky. Ya, o sea que Chucky es su nieto. Nieto, no nieto. Neto. Neto, dice. Neto. Neto, ¿no? Sí, neto. Ya se le pegó por el pelo. ¿Qué tanto te quieres sentar ahí tu voz? Ya me cansé de estar parado. ¿No te pasas afuera, pues? No, porque allá. Allá está la otra banca, ¿no? Te mando para la calle. ¿Para que te vayas a sentar allá? No, pero ya acabo que le voy a quitar un pedazo solo con el. No tenés derecho de sentarte ahí, ¿no? Va, siéntate ahí, pues me voy a sentar yo. Qué ganas sentarse a la parrilla. Ah, ¿por qué no? ¿Me quieren que dice los coloches, tal vez? No. Que se los acaricia a Don Lino. ¿Acariciame a mí? ¿A mí acariciame? ¿Cómo le voy a acariciar ni que usted sabe que? Ay, ay, ay. Le dijo el tiempo. Date mejor el mes.